Hola a todos, chicos, antes de nada deciros que el próximo lunes no habrá vídeo y que lo vamos a pasar al martes, ¿vale? Martes 25, todavía no sé la hora, pero no va a ser a las 9 y esto pues no os puedo decir nada, pero ya veréis por qué, ¿vale? Así que el martes que viene, atentos porque hay videazo. Y ahora vamos con un preguntas y respuestas. Primer contratiempo del día, es que siempre nos dejamos algo. Nos hemos dejado la batería de la cámara. No pasa nada. Culpa del Manel. No, hoy no. Pero ha tenido una buena idea, ya que hoy estamos haciendo unas grabaciones con la Insta360 de The Drones Coffee. Y hoy, chavales, la cámara del canal va a ser esto, ¿vale? Family, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Drones. Yo soy Eric, ahí está Manel preparando todo el equipo. Y hoy tenemos un vídeo un poco distinto, ¿vale? Ya que hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas que nunca había hecho en el canal. Hice un post en Instagram en el que os pedía, pues, preguntas sobre drones, de drones. Mi vida, ya dije que... que no era interesante. Muchos de vosotros habéis puesto preguntas. Manel ha hecho la selección final, ¿vale? Él ha cogido ahí las más interesantes, las que sean con más salsa, mejores para todo el mundo. Y yo no sé qué me va a preguntar, ¿vale? El funcionamiento va a ser el siguiente. Vamos a estar volando un droncito. Yo voy a estar ahí en FPV y Manel va a ir lanzando las preguntas. Y mientras volamos por aquí por el campo de vuelo, ¿vale? Que hoy... ¡Hola! Una chica muy maja que nos ha saludado. Por mientras estemos por aquí volando, yo voy a ir volando en FPV y respondiendo preguntas, ¿vale? Me callo ya, nos sentamos y let's go. Droncito preparado, me pongo gafitas. Nunca hemos hecho esto, Eric. Nunca hemos hecho esto. Tú no te piñes. Armo, arriba. ¡Fua, qué bien va el Master 5, tío! Va bien, ¿no? Pues empezamos con las preguntitas, ¿o no? Venga, Manelillo, ¿hay salsa o no? DJ Moore pregunta, ¿está decayendo el tema de los drones FPV o es mi sensación? Uf, pues yo creo que hubo un boom. Yo creo que por las visitas que recibimos en el canal de YouTube y seguidores y estadísticas, yo creo que en la época del Wizard, el Wizard 1 y el Wizard X220S, donde ahí el vídeo ese me petó, yo creo que sí, que hubo un boom y que está cayendo, o no cayendo, sino que se ha estabilizado. La pregunta Pablos26. Vale. ¿Qué opinas sobre los coches radiocontrol? Bueno, que están chulos. Pero para otro, ¿no? Están limitados. Están limitados en 2D. Les falta una dimensión. A mí me mola más el 3D, exacto. La siguiente pregunta la hace Bernat Moreno y dice, ¿cuál ha sido el peor y el mejor producto al que le habéis hecho una review? Uf. Es complicada, ¿eh? Ahora mismo, pero por lo mal que lo pasé quizás, yo creo que igual ha sido el Tyro. El Tyro, la verdad es que fue muy incómodo de montar. Luego volaba bastante bien, pero fue... Monté un Tyro 79, un Tyro 99 en un directo de YouTube y la verdad es que lo pasé bastante mal porque el montaje era bastante horrible. El Master 5 con el que estamos volando ahora, muy bien, un dron increíble. Yo te digo una cosa. Dime una en cosa. Cuanto a expert, se ha caído. ¿Quién? Perdón. ¿Quién? Casi, casi. Uf, que me voy yo también. Siguiente pregunta, la hace Diego 13 Jaca. Si le damos a tope de gas mucho rato, ¿nos arriesgamos a joder la batería? Sí, claro, y los motores y los variadores, podemos quemar los variadores y la batería descargarla full y toda la pesca, o sea, no es muy recomendable. Es divertido, pero no recomendable. Exacto. Rica Mil pregunta, ¿cómo prepararme para realizar mi primer vuelo de long range? Uf. ¿Cómo prepararte? Pues yo creo... Espérate, déjame que cambie batería y le respondo a Ricardo. No. Vale, de locos. Uf. Esto de tener cada día un dron diferente y 8 modos de armado y 8 palancas, me vuela la cabeza, ¿eh? Tú, me está gustando el formato, ¿eh? A mí también. Estoy muy tranquilito ahí, chill, es divertido. Volando y respondiendo. Está guay, ¿eh? Está muy guay. Vale, Ricardo, para hacer long range, primero, obviamente, tener un sitio donde hacerlo y dominar un poquito del sitio, ¿vale? No hacer long range en cualquier sitio, a lo loco y tal. O sea, hay que saber dónde vamos a hacerlo y por lo que nos podemos encontrar. Y luego, tener un dron preparado para ello con GPS y un muy buen receptor, que tu emisora tenga un buen transmisor de señal, que sea potente, una buena unidad aérea, ya sea digital, como una O3 Side Unit yendo al máximo de potencia, o en analógico un buen VTX que tire a 800, 1600 milivatios. Y sobre todo una buena batería, que puedas irte lejos pero que puedas volver, muy importante, que mucha gente se pira pero luego a medio camino la batería pega un pico de caída de voltaje y estamos tiesos, ¿eh? Eso es un poquito todo lo que necesitaríamos para hacer pues un long range. Truchaman. Truchaman. Truchaman Fresicornio pregunta. Por favor, premio a este señor con ese nombre. ¿Tenéis pensado hacer quedadas con suscriptores? Por ejemplo, ¿hacéis grupos y salís a volar con drones? Pues sí, lo tenemos pensado, pero siempre vamos tan de culo y a tal traspié que nunca las preparamos. Pero o sea, sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vale. Mario Llaenza 05 dice,
¿Cuándo se viene la versión 2.0 del dron Frankenstein? ¡Oh! ¡Ojo, eh! Pues la verdad es que es una buena pregunta. O sea, yo creo que ese dron, ese vídeo, ese proyecto, fue bastante chulo y tendría cabida, ¿eh? Para un 2.0. Como he dicho antes, somos unos cafres en cuanto a organización de contenidos, pero es un dron que con tiempo, organización y tal, se podría hacer porque la verdad es que mola, implica a la comunidad, cada uno te da un componente y creas ahí un contenido chulo, así que próximamente, vale, lo vamos a dejar ahí en próximamente, a ver si nos animamos para la temporada que viene. PBK64 pregunta, ¿cuántas horas de simulador son necesarias para volar por primera vez? Pues es muy relativo, es según lo manco o bueno que seas. Por ejemplo, cuando vamos a los talleres, guau, esto es un huracán, Manel. Cuando vamos a los talleres de los nenes, les ponemos simulador, ¿vale? Hay chavales que en una hora de simulador no pillan nada y se pegan nata. Sin embargo, hay chavales o chavalas que en literalmente un cuarto de hora están ya volando en acro. Así que es muy, muy, muy dependiendo de la persona. Yo, por ejemplo, recuerdo que en 2-3 horitas de simulador full ya logré dominar el acro. Nuestro amigo FPV en Jaén pregunta... ¡Oh, grande Miguel! Una preguntita seria. ¿Cómo se tomó tu familia el que dejaras algunos empleos por de drones? Casi me como el suelo. A mi familia le dio igual. Llevo emprendiendo toda mi vida, llevo haciendo proyectos desde siempre. Y cuando les conté que tenía un canal de YouTube, pues les pareció fantástico. Además, también, yo digamos que era informático programador y paralelamente hacía los drones, es decir, el fin de semana hacía vídeos y entre semana trabajaba. No dejé mi trabajo hasta que, digamos que YouTube no me empezó a pagar ya lo necesario como para subsistir o mantenerme, ¿sabes? Con mis gastos y ya está, pero sí, sí, les pareció bien, el canal iba hacia arriba, todo pintaba bien y palmadita a la espalda y a seguir, chaval, bien, se lo tomaron muy bien. ¡Aparcadísimo! ¡Preguntitas, preguntitas! De locos. ¿Cómo mola, eh? Nunca había hecho un vuelo con charla. Te había preguntado Indominus. ¿Renta entrar en el mundo con poco presupuesto o es mejor entrar pisando fuerte? A lo grande. A lo grande. Yo siempre digo lo mismo, Indominus. Yo entré barato y luego empecé a upgradear. Si vives en Barcelona, por ejemplo, no puedes ir a volar. Claro, tienes que irte a volar lejos, entonces al final puede ser que digas, wow, esto es un rollo, tú. Lo vendo por Wallapop. Exacto. Vale, siguiente pregunta. Mitsedi dice, ¿de drones es vuestra fuente de ingresos principal? Si es así, mis respetos, sois muy grande. Qué grande. Mis respetos por sus respetos. Sí. De drones desde hace años ya es nuestra fuente principal de ingresos y vivimos de esto. O sea, al principio la cosa fue poco a poco. Empezamos con referidos, con ventas, con alguna promoción y tal, más, digamos, visitas y dinero que te da YouTube. Y luego ya pues empezamos a escalar con tienda online, todo el proyecto, cursos, academies, cursos online, todo eso. Y ahora ya pues somos una pequeña empresa de 4 personas. Así que sí, sí, es nuestro trabajo full time. Lo que nos contamos es el narcotráfico de drogas y tal. Exacto, porque los drones no dan para tanto. Nos contamos la parte oscura con la que conseguimos el dinero para subsistir. Antonio Ferromán dice, ¿para cuándo otro dron raro? ¿Para cuándo otro dron raro? Pues no lo sé, porque estoy enfadado. Estoy enfadado porque el dron del iPad me pareció un dron raro increíble en cuanto a vídeo, en cuanto a idea, en cuanto a todo. Y el vídeo se ha quedado en malditas 10.000 visitas, bueno, 11.000 o por ahí. O sea, YouTube no recomienda ya los vídeos, tío. Estoy enfadado por eso, así que ¿cuándo otro dron raro? Creo que pronto porque me lo paso bien, pero no tan pronto porque cuesta mucho hacer y luego YouTube no lo recomienda. ¿A quién vas a votar? ¿A quién voy a votar? Pero si yo no voto. No, no sé, no sé a quién voy a votar, si me da igual. A mí yo siempre voto al que favorezca más a los drones, a ese voy a votar. No vas a votar entonces. Pauvadia15 pregunta, ¿qué porcentaje de vuelos que haces son 100% legales? Obviamente el 100% de los vuelos que hago son legales, si no, no tendría este canal de YouTube. Por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos, siempre son legales. Tú, le estoy sacando 7 minutos de vuelo a este dron, ¿eh? 7 minutos 47 he hecho de vuelo ahora, 7 ¿eh? Minutos 47. 7 minutos 47 con una Lipo 6S de 1100. Sí, 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 hay ovejas, ¿eh, Manel? ¿Dónde? Por allá abajo. No vayas, ¿eh? En mi primer vídeo del canal de YouTube salieron ovejas, tío. ¿Dónde hay ovejas? Por allá abajo escucho. Jerónimo pregunta, ¿Nazgul V3 o Speedy Bee Master 5? Uf, ojo, ¿eh? Master 5 tiene muchos más detalles. Digamos que el Nazgul V3 es el dron por excelencia, sin más, pero el Master 5 tiene un montón de florituras que la verdad a mí
y creo que a ti también, Manel, nos ha encantado. José Ríos 00 dice, ¿has manejado algún dron mientras te la ni te has visto desde fuera? No, no, pero siempre he querido hacerlo. Diego Tip dice, vale, ¿qué vale, es de Pijuli y Mijaba? Oh, XD. Claro, Peña Garage. Mucha gente me pregunta por Mijaba, Pijuli, Armen. Nada, al final, bueno, Mijaba, Pijuli y Armen dejaron los drones y pues ya está. Armengol tuvo un hijo maravilloso. Ahora Armengol hace vídeos en YouTube de cómo le construye un avión maqueta a pedales a su hijo. Es que Armengol es un maldito crack. También se ha comprado un Tesla. Le va bien la vida a Armengol. Es un grande. Pijuli se pasó al parapente. También vuela aviones. Vuela aviones ahora Pijuli. Y también ha tenido un hijo, tío. Pijuli también es padre de locos. Y Mijaba, pues sigue ahí, currando a tope. Y se ha casado. Mijaba se ha casado, tío. Joder, tendré que dejar de drones. Ya, ya, ya. O sea, cuando dejas los drones, la vida te compensa, tío. La vida te sonríe. Así que desde aquí un fuertísimo abrazo a los chavales de Garage, tío. Los quiero sacar en algún vídeo, de nuevo, haciendo rollo un remember. Porfa, people, poned abajo un comentario si queréis que vuelvan a salir en un vídeo y darle un fuerte like a este vídeo para que sientan el apoyo, chicos. Quedada de drones old school. Ay, exacto, exacto. Con Karim, también podríamos enchufar al Karim ahí. Lucas. Paula le quiere llamar Lucas a nuestro hijo. Por cierto, Eric va a tener un hijo dentro de, pues, no sé, un año. Es mentira, o sea, no voy a tener un hijo pronto, no está todavía ni en previsión, pero lo típico, la típica conversación de ¿cómo se llamaría nuestro hijo? Bueno, a mí me lo dijo hace nada. ¿Qué te dije? Que dentro de poco vas a tener un hijo. A ver, eso no está confirmado todavía, ¿eh? Todavía me quedan muchas cosas por hacer antes de tener bebés. Venga, siguiente. Que esta te la has inventado tú la pregunta, tira. ¿Cuál es el mejor dron para empezar en el FPV? No hay mejor dron. Hay drones para volar en exterior, como estamos volando ahora. Un dron 5 pulgadas, como podría ser un Nazgul V3. O si quieres, puedes empezar también en tu casa con un Cetus X o un Meteor, un Tiny. Así que no hay, no creo que haya un mejor dron. Yo empecé con un dron que me monté a piezas y para mí fue el mejor dron para empezar. O sea, puedes empezar con el dron barato que enseñamos a montar, el dron de 150 euros, y ese puede ser el mejor dron para empezar. O sea, no creo que haya mejor dron. Sí que es verdad, pues, que hay drones más fáciles y más difíciles. El pack que vendemos en de drones para empezar, pues ya te lo trae todo. Nosotros te hemos hecho toda la selección de componentes, baterías, cargador, emisora, gafas, dron. Te trae un curso de iniciación. ¿Ese podría ser el mejor dron? Sí, podría ser uno de los mejores drones. Además, el Nazgul es un dronazo increíble. Pero no hay mejor dron como tal. Y la última, Eric. Oh, la última, de locos. Sergio García AAA pregunta, ¿Academy en agosto? No, en agosto, Sergio AAA, estamos de vacaciones, tío. Así que lo siento mucho, pero en agosto no va a haber Academy. Puede ser que haya uno en septiembre o octubre. Todavía no tenemos la fecha lanzada, pero en la descripción os dejamos ahí el enlace de la Academy para que os apuntéis y os llegue un email cuando abramos nuevas plazas. Vale, pues ya está, Eric. ¿Ya está? Vale, chicos, pues nada. Me despido así en FPV, ¿no? Hoy. Claro. Claro, con un puncho hacia arriba. No me queda mucha lipo, ¿eh? Da igual. Bueno, esta la petamos. A ver qué pasa. Familia, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo este Preguntas y Respuestas. ¡Me pone low battery! Es el primer Preguntas y Respuestas que hacemos en el canal. Y nada, que gracias a todos por habernos preguntado, gracias a todos por ver nuestros vídeos, que os vaya genial el verano, este calor sofocante de julio, el dron me está pitando y familia, nos vemos la semana que viene, ¡hasta luego! Guau, Manel, acabo de reventar la lipo. Landau, igual no puedo recuperar, ¿eh? Nunca hagáis esto.